Los funcionarios de inteligencia venezolanos secuestraron al jefe de gabinete del líder de la oposición Juan Guaido y registraron la residencia del segundo oficial de la oposición el jueves, dijo Guaido y otros funcionarios. Durante un asalto temprano por la mañana que intensifica un estancamiento político ya tenso, los oficiales armados descendieron en el apartamento de Roberto Marrero, un abogado y asesor principal de Guaido. Los oficiales de inteligencia, que son leales al presidente venezolano Nicolás Maduro, plantaron dos rifles y una granada en el apartamento y llevaron a Marrero a un lugar no revelado, según una cuenta publicada por Guaido en Twitter. No sabemos su paradero, dijo Guaido. Debe ser liberado de inmediato. El secretario de Estado Mike Pompeo denunció rápidamente el arresto y pidió la liberación de Marrero. Estados Unidos condena las incursiones de los servicios de seguridad de Maduro y la detención de Roberto Marrero, jefe de gabinete del presidente interino Juan Guaido, dijo Pompeo en su propio mensaje de Twitter. Llamamos a su liberación inmediata. Vamos a responsabilizar a los involucrados. La administración Trump ha reconocido a Guaido como el legítimo presidente de Venezuela y ha etiquetado a Maduro como un usurpador corrupto. Estados Unidos ha incrementado las sanciones de petróleo y oro en Venezuela y ha tomado otras medidas para presionar a Maduro para que se baje.